Hello, hello, can you hear me? Hello, hello. Hi, teacher. Miss. Elsa, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal de vacaciones? How was your vacation? Repetition, ¿qué es? Teacher, ¿qué es? ¿Perdón? Lo último que dijo, ¿qué es? ¿Cómo estuvo su vacación? How was your vacation? Ah, vacation. Ah, is very well. Okay. My rest, descansar. You rest. Fui, ¿cómo se dice? I went. I went on the piscinas. Okay, Peter. Good. Pool. Excellent. Muy bien. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Carlos. Nice to see you again. Ya estamos ready. Excelente. Vamos a esperar al resto de los compañeros para dar inicio a la clase, retomando después de vacaciones. Okay, esperando que hayan descansado y recuperado energía. Okay, we have a minute left again. Tenemos a Mr. José Nicolás, Miss Brenda, okay, Mr. Erickson. Nice to see you, all of you. Good evening, teacher.
Hello, sir. How are you today? Very great. Good. Busy. Okay. Okay. Hey, hello, Miss Carolina. Nice to see you again. Hello. No les escucho muy bien. Voy a arreglar acá. Voy a ver qué pasa. Okay. Hola. Hello. Ay, hoy sí. Algo fallaba acá, pero hoy sí. Hello. Welcome. Ok, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la clase de inglés. Okay. Espero que hayan tenido una excelente vacación, que pudieran recuperar energías, descansar un poco, okay, salir un poco de la rutina. Okay. Y hoy vamos a tener un pequeño repaso acerca del present simple. Y otros temas en el manual, ¿okay? Sé que después de una semana de descanso, en ocasiones se nos olvidan detalles que son importantes recordar, ¿okay? Acerca de la estructura. Ok, so, let's start. Ok, vamos a recordar un poco sobre the adverb of frequency. We're going to remember the adverb of frequency. Tell me, what are the adverb of frequencies that you remember? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia que usted recuerda? What are the adverb of frequencies that you remember? Usually. Sometimes. Excellent. Always. Hardly ever. Open. Hardly ever. Excellent. Never. Seldom. Seldom. Good. Seldom. Good job. Okay, so we're going to recall the use of adverb frequency. So you have to look at the picture, read the answer, and choose the correct word. For example, what is she doing? What does she do? She brushes her teeth. Excellent. Okay, ask the question. ¿Cómo preguntaría esta daily routine? How often? Good. How often do you brush your teeth? Excellent. Esa es la pregunta. How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? Okay, tidy up means es un sinónimo de clean, okay, organized. Here we have the question. How often do you tidy up your room? Okay, also we have
How often do you help your parents with the shopping? Or your wife or your husband? How often do you help your parents with the shopping? Sometimes, never. Sometimes. Sometimes, good. Sometimes. Okay, what is the activity here? What is the activity? What is the activity? Wash the dishes. Wash the dishes. Okay, how often do you wash the dishes? Always. Always. I always wash. You always wash the dishes. Good. Okay, vamos a la segunda parte. Okay, what is the action here? Do the housework. Or cleaning. Cleaning. Wash up. Wash. Okay. Aquí tenemos diferentes verbos. Sweeps. Okay, barrer. Sweeps. Sweeps the floor in the morning. Sweeps. To always sweep the floor in the morning. Vamos a Mr. Juan Ricardo. Can you help us to read the sentence, please? I always sweep my house. Okay, good. Good job. Sweep. Okay. How about? Okay, Miss Carolina. How often does Sue sweep the floor? I'm always in the morning. Okay, en esa pregunta nos referimos a Sue. A Sue. Miss Carolina. En la oración puede, la pregunta dice, ¿con cuánta frecuencia Sue barre el piso? Entonces en la oración podemos leer cada cuánto ella barre el piso. Excellent. Very good. She always sweep the floor in the morning. Excellent. Good job. Muy bien, Miss Caroline. Okay. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. My father sometimes does the laundry. Does the laundry. Okay, how often does your father do the laundry? See, how about Miss Brenda? How often does your father do the laundry? My father sometimes does the laundry. Excellent, very good. Okay, Mr. Alexander, how often does she wash up? How often does she wash up? She sometimes washes. Excellent. Very good. Good job. Ok, vamos a proseguir.
vamos a practicar un poco el simple present. Simple present. Just give me a second, it's still loading. Okay. Simple present or present simple. Okay, singular. Singular person. Okay. Hay que recordar cuando utilizamos el presente simple, vamos a agregar S o ES a los verbos. ¿Cuáles son los sujetos a los cuales le debemos de agregar S o ES? He, she, it. Excellent. He, she, it. Very good. También tenemos dos formas negativas. Tenemos don't y tenemos doesn't. ¿A cuáles sujetos vamos a utilizar don't para la forma negativa? I, we, they, you, they. Okay, ¿y con cuáles vamos a utilizar does? She, it. And it. Recordar también que cuando hacemos la forma negativa, el verbo regresa a su forma infinitiva. Eso significa que ya no agregamos S o ES al verbo, inclusive en la tercera persona. ¿Ok? For example, here we have, we use don't with I, you, we, you, and they. Okay. For example, we don't try. They don't cry. Okay, estamos viendo la forma negativa del presente simple. And with doesn't, the topics that we use are he and it. Excellent. And we have she doesn't. ¿Cuál es el verbo que podemos utilizar acá? She doesn't. He doesn't cry. Ok, como pueden ver, ya no agregamos S o ES al verbo, porque ya está en su forma negativa. Únicamente vamos a agregarle S o ES al verbo en su forma afirmativa con los sujetos he, she, it. Únicamente en afirmación. Ok, en pregunta o interrogación, el verbo no se le agrega nada. We can. Okay, question form. Do, okay, vamos a utilizar do con I, you, we, you, and they. ¿Por qué hay dos you, teacher? ¿Por qué? You se puede utilizar para usted o para ustedes. Y para usted o ustedes. O tú o ustedes. De una forma plural. Y tenemos la pregunta. Do you study? Do they study? Okay. Do I study? Do we study? Okay, there you have the interrogative form. Interrogative form. Okay.
Okay, and with does we use, what are the subjects that we use with does? Is she it? Excellent. Is she it? Okay, ¿cuál creen que es el verbo representativo representado en esta imagen? Does he study? Study. Okay, study. Or read. Does he study? Read. Or does he read? Okay, we have different options. Here we have study. Does he study? Does she study? Okay, para hacer una forma pregunta. Okay, importante, así como en su forma negativa, en pregunta, tampoco cambiamos el verbo. Se mantiene en su forma infinitiva. Okay. My teddy runs. Excellent. My teddy runs. 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 Exactly. Good job. My teddy runs every day. Okay, next one is for Mr. Jose Nicolas. Don't room. A my dad, or C? Yeah. Like my day does a room. Okay, no le logro diferenciar si me dice doesn't or don't. Doesn't, okay. Doesn't run or doesn't run? Doesn't run. Excellent. Option C. Good job. Okay, question four. Mr. Carlos Martinez. Sería. En forma interrogativa. Exacto. Recordando que Teddy es algo, si lo pudiéramos estudiar por un sujeto, sería it. It, ok, entonces sería. Does my Teddy room? Sin S, every day. So, A, B, or C? A. Good, excellent. Muy bien. Does my teddy run every day? Okay, let me see. How about Mr. Juan Alberto Rivas? Okay, how about Miss Sonia Cortez? Okay, my brother reads a book. Option A. A. Good, excellent. My brother reads a book. Okay, now the negative form. Okay, Miss Carolina, please. My brother doesn't read a book. Option B. Option B. Let me double check. Very good. Doesn't read. Doesn't read a book. Muy bien. Very good. Well done. Okay, how about Miss Elsa Merino, please? Does my brother read a book? Does my brother read a book? Okay, I think option A, right? Yes. Excellent. Does my brother read a book? Muy bien.
Mr. Ever Giovanni, please. Right. Okay, Mr. Alexander Aaron. I write a letter. I write. Option A. Excellent. Sorry, teacher. Was in mute. Okay. I write a letter. Good. Okay, Mr. Ever, I don't know if you want to give it a try. I don't write a letter. Okay, good. I don't write a letter. Good job. Okay, en este verbo, en write, únicamente vamos a pronunciar la R. Okay, write. No, la W es more. Write. 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 Write a letter. Excellent. I don't write a letter. Write a letter. Job. Okay, Mr. Jose Nicolás. Does my Twitter a letter? Sorry? Does my Twitter a letter? Okay. A or C? Z. C. Good job. Muy bien. Do I write a letter? Okay, Mr. Edgar Jose. Danny plays with his toy truck. Excellent. Danny plays with his toy truck. Good job. Miss Sonia Cortez, please. Danny doesn't play with his toy. Excellent, very good. Danny doesn't play with his toys truck. Miss Brenda Lisette, please. Does Danny play with his toy truck? Excellent, very good. Does Danny play with his toys truck? Miss Maria Rivera. Miss Maria Rivera. Mr. Erickson Diaz. Okay, Miss Heidi Marisol. You play with euros. You pay? Yes, pay. Pay. You pay with arrows. Good job. Negative form. Mr. Samuel Isidro. You don't pay with arrows. Excellent. You don't pay. Good job. Okay. Let me see. Mr. Carlos Martinez. Sería, do you pay with euros? Excellent. Do you pay? Very good. Do you pay with euros? Good job. Okay. Let's see about Mr. Alexander. Studies. Good job. B. Studies. Good job. Okay, Miss Elsa, please. Sam doesn't study a lot. Excellent. Very good. Sam doesn't study a lot.
Mr. Let's see. Mr. Juan Ricardo. Chair, can you hear me? Yes, we can hear you. I don't look. Ah, este es una cuestión. Es does Sam study a lot? Good job. Does Sam study a lot? Okay. Okay. No lo escucho bien, maestro. Tengo problemas con internet. Disculpe. No se preocupe. Creo que si desactiva la cámara podría creo que se puede mejorar su señal. Creo. Okay, how about me? Okay. Sarah goes to school every day. Okay. Can you repeat it again, please? Sarah goes to school every day. Excellent. Sarah goes. Little B. Goes to school. Very good. And Sarah. Miss Sonia Cortez, please. Sarah doesn't go to school every day. Good job. Miss Carolina Eleonora. Ay, do Sarah goes to school every day? Does or do? No veo la última, la opción C no la alcanzo a ver. Es la opción C, es does goes. Does Sarah go to school every day? Good job. Does Sarah go to school every day? Muy bien. Mr. Carlos Martinez. Sería, they watches TV on Sunday. They watches. They watch. They watch. Very good. Miss Brenda, please. They don't watch TV on Sunday. Don't watch. Muy bien. Don't watch TV. Jose Nicolás. Mr. Jose Nicolás. Do they watch TV? Excellent. Do they watch TV? Muy bien. And Stephanie. Okay, creo que ya practicamos bastante la tercera. El simple present. Okay. Él dice que los principales de Marvel tienen película, pero los secundarios tienen serie. Vamos a tomar la asistencia de este día. Sir Alexander Aaron. Present, teacher. Brenda Elizabeth. Present, teacher.
Carla Lizeth. Carlos Alberto. Present, teacher. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Thank you, miss. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Erickson René Díaz Mejía. Present, teacher. Yes, sir. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi. Present, Marisol. Teacher. Excellent. Heidi Marisol Mengíbar. Present. Thank you, miss. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Thank you. Josué Alexander Flamenco Asensio. Present, teacher. Teacher, thank you. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Thank you, sir. Juan José Cerón. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Miss Kenia Rebeca Navarro. Miss Maritza. Miss Maritza Reyes López. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present, teacher. Thank you, sir. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Thank you. Yesenia Emperatriz Escoto. Okay, María Magdalena Rivera Ruiz. Present, teacher. Thank you. Okay, second. Ok, vamos a ir al manual. Vamos a utilizar ahorita el manual. Si lo tiene cerca de usted, puede abrir. Vamos a... Ok, en la clase previa tuvimos una pequeña... Vimos los dos verbos que son need and want. Okay, need to and want to. Okay, for example, need to significa necesitar y want to quiero o querer. Okay, estas son muy importantes, por ejemplo, a la hora de expresar cosas que usted debe de hacer o cosas que necesita hacer en su trabajo. So we have this email. Practicamos este email y decía Dear Guadalupe. Ok, vamos a ver qué son las cosas que Miss Guadalupe tiene que hacer en su trabajo o debe hacer, que se describe en este correo. La ayuda de Miss Sonia Cortés to read, a leer, para que nos, para que pueda leer el email, please. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, one hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th and to write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it,
2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, good job. Okay, ¿cuáles son las cosas que Miss Guadalupe tiene que hacer en su trabajo? Okay, how about Miss Brenda? What are the two things? Tell me at least 2 things that Brenda has to do in her job. The first, contact with potential customers. Excellent. And then call the new client. Excellent. Call the new client. Good job. Okay, 2 more. 2 cosas más que ella debe hacer en su trabajo. About a volunteer. Volunteer. A volunteer. She writes a new welcome letter for the new customers. I'm sorry, Mr. Alexander. Can you repeat it again? She has writes a new welcome letter for new customers. Okay, for new customer, good job. Write a new a welcome letter for the new customers. Good job. And the final thing. Visit the 2 stores in Santa Tecla. Excellent. Visit the 2 stores in Santa Tecla. Excellent. Esas son las 4 cosas que se describen en el correo. Que debes. Muy bien. Okay, write about something you have to or need to do this day, for example, in your job. Okay, I think we already work on this. Lo que ya hicimos esta actividad, únicamente faltaba discutir. Okay, for example, when, what time, and where. Okay, cosas que debe o necesita hacer. Okay, who wants to be volunteer? Right, about something you have to or need to do these days. When, okay, what time, and where. Teacher? Yes, ma'am. When the next month? What time? 11 o'clock. Where in my office? The activity is I need a new computer. Okay. Entonces, lo que necesita es una. ¿O qué debe de hacer? A new computer. Okay, new computer. Okay, you need a new computer. For next month, you said? At 11 o'clock. 11 o'clock in your job, right? In my job. Good. Excellent. Very good. Another volunteer? Something you have or need to do these days. Algo que necesita o debe hacer en estos días. Explicando para cuándo lo tiene que hacer, a qué horas lo tiene que hacer y dónde. I need tomorrow. Okay. I need to go tomorrow at 9 o'clock. Que salte peque. Okay,
you have, you need to go tomorrow. Okay, to 9 o'clock. 9 o'clock to Quetzaltepec. Okay. To Quetzaltepec. Good job. Excellent. Another volunteer. It's tomorrow. I have to send an email. Excellent. At 9 a.m. Where is my office? Excellent. You have to send an email tomorrow at 11 and 9 a.m., right? Yeah. Good. You have to send an email. Good job. Excellent. Okay, how about Miss Brenda? I don't know if you have it, or Miss Carolina. I have to buy food on weekend at the supermarket. Excellent. You have to buy food at the supermarket. What time do you have to go to the supermarket? ¿Qué horas? What time do you have to go to the supermarket? At 9 p.m. Okay, very late. Okay, how about Mr. Jose Nicolas? I have tomorrow and 8 o'clock in the box. Okay, thank you, Mr. Jose. Miss Carolina, I don't know if you have it. I have turn on the phones at 7:30 I am. 7:30, yeah. Good job. Thank you, Miss Carolina. Okay, the last volunteer. Tomorrow I have to wake up early because I need to go to work at 5:30 a.m. Very early. Yes. Okay, thank you, Mr. Someone. Vamos a practicar esta pequeña lectura, okay? Susan and Adele. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. How about the conference with the Mexican representatives? It is on Friday the 26th. Okay, once again. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It is on Friday the 26th. Okay, so we're going to practice this conversation. Vamos a practicar por un minuto esta conversación, okay, con nuestro compañero. Vamos a hacer en pareja. Vamos a practicar. En esta conversación podemos ver los números cardinales. Ser en parejas. Acabamos.
What about the conference with the Mexican representative? Ahí tengo duda cómo se pronuncia eso, teacher. Representative. Representative. Está muy, está bien. Representative. Is on Friday. It's on Friday. The, no, los números. No, no. No me recuerdo. 26. Ahí siempre es 26. Con una TH al final. 26. 26. Okay. Ahora so, ustedes usan. Okay. Bueno. Is on Friday 26. Teacher. Okay. Ahora. Hello. Permítame. Teacher, ¿cómo se pronuncia Mexican representative? Representative. Okay. Thank you. Oh, puede ser representative. 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 Okay. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Yeah. What about the conference with the Mexican representative? Okay. It's on Friday, the 26th. Okay. Nuevamente. Okay. Adele, please check my agenda when. Y el don't up y el dance. Este, ya le, con eso le entendí bien hoy lo que dijo, lo que estuve diciendo. Que es cuando el he, she, it. Yeah. Uh-huh. Bueno. Vale, si quiere hoy del este, sería Susan y yo. De Susan. 26. Ok. Listo, teacher. Ya practicamos los tres. Teacher, solo una consulta. En donde dice representat, ¿cómo se pronuncia? Aquí se puede pronunciar representative. Con I, representative o representatives. Representatives. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Representatives. Ay, no, muy difícil. Mejor esta. Con la E. Ok, con la E. Representative. Ay, creo que me cuesta esta palabra. Representative. ¿Quiere que le enseñemos? No. Practicamos. ¿Y la otra, cómo es la otra pronunciación de esa palabra? Representatives. Representatives. No, no me sale. Representatives. Es que lo que pasa es que cuando se habla en inglés, más que todo con las T al final. Ajá. Por ejemplo, las hacen, cuando se está hablando rápido, las hacen como una R. Sí. Ah. Ajá, por ejemplo, en esta palabra que es bien larga, este también la ¿cómo se llama? A la N, o sea, no se escucha la T, solo la N, na. Uh-huh. Nari. Se omite en ocasiones la T. Representa. Por ejemplo, no sé si has escuchado centro. Centro se dice center. Center. Entonces, center. En ocasiones dicen center. Senor. Okay. Senor. Igual que representatives. Teacher, practicamos para que nos corrija. Con gusto. Solo el 26. Okay. Es el 26 sobre, ¿cómo se pronuncia? 26. Pero, 26. Okay. Pero es como al final, como que si fuera una T o como.
Ajá, es una, al final es como una TH. Una TH. 26. 26. Aquí tienen que sacar un poquito la lengua. 26. Ok, vaya. Mi Susan, ¿quién va conmigo? Me. Ah, no, okay, Alexander, okay. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday. No. Pónganse claros. Okay, Alexander. Repeat, Carolina, please. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? Representatives. Okay, it's on Friday, the 26th. Okay. Very good. Muy bien. Oye, Alexander. Oye, Alexander. Hi, ¿quién soy yo? Susan, mi Adel. Mi Adel. Okay. Adel, this is my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Very good. Yeah. Okay, mientras chequeo a los demás grupos, pueden contestar las preguntas que están, que también envío el chat. Son dos. Okay. Hello? Mr. Juan? Hi, teacher, can you hear me? Yeah, I can hear you very well. Oh, es que tengo problemas con el internet, como he estado lloviendo acá, maestro. Ok, entiendo. Ok. Perdón. ¿Dónde es que usted vive? Perdón. Hello.
Okay, here we are again. Vamos a necesitamos la ayuda de dos voluntarios, uno para Susan y uno para Adele. Okay, how about, let's see, Miss Carolina, she will be Miss Susan, and Miss Brenda, she will be Adele. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Thank you. Very good. Muy bien. Okay, en esta, cuando dice, what about? What about? O cuando sí suena, sí a la hora de hablar, usualmente se unen palabras y suena como, what about? What about? What about? What about? Or what about the conference with the Mexican representatives? Good job. Okay, now let me see. Miss Heidi, can you help me with Adele and Miss Sonia with Susan, please? Okay, teacher. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Good job. Muy bien. Okay. When is Susan meeting? When is Susan's meeting? On Monday, November 22nd. 22nd. Okay. Do you think Susan has a busy agenda and why? Do you think Susan has a busy agenda? Yes, because she has the meeting with the consultant. Excellent. Excellent. Very good. Very good. She has a busy day because she has many meetings. Good job. Muy bien. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo expresar fechas. Ok, vamos a proyectar un poco sobre, vamos a proyectar los ordinal numbers. Ok, tenemos dos tipos de números. En esta clase vamos a ver un poco sobre ordinal numbers. Ok, por ejemplo, para expresar fechas se utiliza bastante ese tipo de número. Okay. También para expresar secuencia, para decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. También para expresar, por ejemplo, el piso de un edificio, okay, floor building. Y por ejemplo, hey, in which floor do you work on? ¿En cuál piso trabajas? Ah, I work in the second floor. Or I work in the third floor. Entonces utilizamos ese tipo de números para expresar eso. Fechas, okay, para expresar la secuencia de un número o también para expresar el piso de algún edificio. Okay. Y, por ejemplo, para decir primero, segundo. Entonces comenzamos con el número uno. Okay, para decir primero. Okay, en este caso sería first. First. Okay, no es first, no es con I, sino que es como una E cerrada. First. 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 Y que suene, y también tenemos que pronunciar la T al final. First. First. Excellent. First. Also we have second. Second. Excellent. Second. Que suene la D también. Second. Second. Good job. Also we have third. Third. Good job. Very good. Third. Also, we have fourth.
Fourth. And we have fifth. Fifth. Okay. Then we have sixth. Okay. Six. Excellent. Also, we have seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Nine. Ten. Ten. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 7. 16. 16. Excelente. Ok, algo también muy importante para hacer, para cuando utilizamos el número, por ejemplo, agregamos 1 y en el caso del primero vamos a agregar 1 ST. Que únicamente si se dan cuenta va a cambiar del 1 al 5. Del 1 al 5 y después lo que vamos a hacer es agregar TH. Pero en estos casos, por ejemplo, usted cumple años el primero de julio, por ejemplo. Entonces usted puede decir, ah, my birthday is on July 1st. Pero si lo quiere escribir con números, únicamente escribe número 1, ST. Número 2, NB, para expresar second. Para expresar tercero, la clave número 3, RD. Para el cuarto es 4, TH, y así consecutivamente. ¿Okay? Eso es para expresar números ordinales. For example, when is your birthday? My birthday is on July 4th. My birthday is on July 4th. How about, no. About Mr. Carlos Martinez? When is your birthday? My birthday is 24th. It means? April. April, okay, en inglés, decimos primero el mes y después el número. Okay, my birthday is April 24th. Excellent, my birthday is on April 24th. Okay. Excellent. How about Miss Heidi? When is your birthday? My birthday is October 22nd. Okay. On October 22nd. Very good. How about me, Sonia? When is your birthday? My birthday is on October 6th. 6th. Excellent. Miss Carolina, when is your birthday? My birthday is September 21st. Okay. As on September. On September. Can you say it again, on please? On September 21st. First. Good, excellent. Miss Brenna, when is your birthday? My birthday is on August 21st. 21st. Okay, this month, right? August. Good. Okay, let me see. Okay. Vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a practicar un poco los números ordinales. Voy a compartir con ustedes. Un link para que podamos practicar los números ordinales. Voy a copiar en el chat de Zoom el link y si algo me puede ayudar para pegarlo en el chat de WhatsApp. Y lo vamos a trabajar en pareja. We're going to work in pairs. Okay, en este link vamos a poder practicar la escritura y también un poco del listening.
no, listen and write. Si quiere preguntámosle al teacher. Esa duda. Teacher, ¿solo vamos a poner el número en la primera parte o lo tenemos que escribir? Yo voy siguiendo el ejemplo. No lo escuchamos, teacher. Ah, perdón, estaba silenciado. Hay que seguir el ejemplo. Por ejemplo, tenemos el número 1 que es first. Entonces solo ponemos el 1, el 1 con la abreviación. Exacto, el número y la abreviación. Okay. Y Sonia, después del night es 30, ¿verdad? Ninth. 29th. Ah, que de ahí es 20, no, 30. El 30. No, pero. ¿Sí? El 30 es, ¿verdad? Después de night. No, es el 10. 9 y después es 10. Pero ahí dice 38, algo así. ¿En cuál? Estoy en el primero, segundo, tercero, cuarto, en el quinto. Debajo del ejemplo. Ajá, en el quinto. Ajá, en el quinto, yo digo. Ahorita voy yo. Lo voy a escuchar. Teriet, algo así. Sí, yo creo. Teriet, ajá. ¿Verdad? Sí, 30 es. Sí. Sí, es el. Teriet, dice. 30 TH. Y el otro es. 26. ¿Cuál es? Ajá. Uh-huh. El 26. Sí. 26. 17. El otro 17. 70. 12. 12. 12. 12. Sí. 22. 9. En la cuarta sería 9, ¿verdad? 9. La siguiente. 30th. Ya lo puso. 30th. Que la batería se me está agotando. 30th. 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 26th. 26th. 30th.
26th. 30th. Me escucho. 30th. 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 Bueno, pero este es 70. Este es 70. Sí, 70. Teacher. 17. Oh, hello. Sí, 17. En la columna, la primera, ya en la FIPS, se va que siga, vamos a seguir los mismos números que aparecen que están en el cuadro, ¿verdad? Sí, sí. O pronuncia números que no estén en el cuadro. En la primera parte, listen and write the correct order. Sí. Ahí solamente tiene que escribir, por ejemplo, el número que escucha. Pero tienen que ser los que tienen que estar en el cuadro o no necesariamente están en el cuadro. No necesariamente tienen que estar en el cuadro. Ah, sí, porque teacher, no podemos escuchar, no se escucha. ¿El qué no se escucha? Perdón. ¿Hello? Los botoncitos, cuando le damos en la práctica, teacher, no se oye. Ah, ok. Permítame. ¿Acá? Sí. Third, third, third. Twenty-second, 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 ninth, 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 thirtieth, thirtieth, thirtieth. No me dice que necesito algo así como speech synthesis, no sé qué es eso. ¿Lo está haciendo desde su computadora o de su celular? Desde el celular. Yo desde la compu y no funciona, teacher. Juan Alberto. Juan Alberto dijo que no. Tampoco. Bueno, permítame, le voy a. En el celular estoy, maestro, pero voy a intentar si con Chrome. Ok. Y si lo abre, bueno, trate con otro buscador. Yo probé de mi cel, teacher, y no funciona. Tampoco. No. Solo la primera vez si me funciona el first y de allí ya no me funciona otra vez. Third. Third. Sí, me funciona. Me funciona. Si quieres los comparto yo con ellas. No voy a buscar otro ejercicio, o sea que... ¿Puedo compartir pantalla, maestro? Sí, adelante. Hola, ¿me logran escuchar, compañeras? Sí. Vaya, aquí pueden ver, ¿verdad? ¿Escuchan? Sí, quiero ver. Ahí. ¿Escuchan?
Sí, escuchamos. Vaya, este es for fast. Este. Ay, Dios. No. No, no se escucha bien. No, no. Es para distinguir que. Vale, vale. Vamos a buscarlo todo. Y en este caso sería... Bueno, si no, voy a compartir otro ejercicio con ustedes donde básicamente tienen que escribir, si no me equivoco. Okay. Los comparto ahí para que también puedan practicar los ordinal numbers. Okay. Twenty seconds. Mint. Creo que es este. Okay, ahorita. Solo. ¡Teacher! ¿Y usted cuándo apareció? Le estábamos escribiendo. Sí, es que estaba con el otro grupo que tenía un problema. Pero ya ahorita va enviando su mensaje. No, pero ya lo enviamos y ya vimos que nos sacamos 10 de 10, teacher, ya. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien. Ah, entonces estamos más que listos para el examen. ¡Wow! No, teacher, tranquilo. Denos unas que 20 días para prepararnos. Sí, 20 días dura el módulo, dice. Bueno. Todos están sacando buena nota. Sí. No, teacher, yo de verdad, ahora ya cuando contesto en la plataforma, lo que hacemos a diario. Sí, sí. Ya hoy ya siento que ya por lógica, ya más o menos, ya antes le digo a Samuel que yo al Team Marín de Dos Pingües contestaba. Ya tiene más confianza en sí misma un poquito, a la hora de contestar. Ajá, ya un poquito ya digo, ah, ya conozco esta palabra. Ah, es cierto, él dijo esto. Ya más o menos. Ahí muy vamos. Bien. Sí, todo está en el interés y la práctica. Sí, y en sí usted es una adolescente que más participa, entonces también trae sus beneficios. Sí, sí. Aunque me equivoque. Si eso se trata también de equivocarnos, de ahí aprendemos también. Es cierto. Thank you, teacher.
Bueno, voy a ir con otro grupo y después finalizamos la sesión de break up home. Samuel. Ya terminamos, teacher. Finish. Muy bien. Okay, very good. Okay, excellent. Okay, you already finished the exercises of the ordinal number. Y vamos a hacer la última práctica. Voy a colocar el link en el chat. Y si alguien lo puede enviar al grupo de WhatsApp para que los demás compañeros también tengan la opción. Listo. Gracias, Miss. Ok, we're going to work in pairs again. Teacher, habla Ibra. Hello. Hola, teacher, me escucha. Mira, fíjese que yo había terminado. Me dio la calificación 9 de 10, pero no lo pude enviar, me sacó. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Es una muy buena nota. Excelente. Okay. Let's practice, okay, with our classmate the ordinal number. Okay. Click on it. Listen and click on the correct word. Okay. Okay, enter to the breakout rooms, please. Hola. Hello, Ever. Mr. Ever, sí. ¿Puede ingresar al breakout room? No, no puedo ahorita, permítame. No, no pude ingresar. Ahora. Thank you. Sí, se puede. ¿Va? Sí, solo vuelvo a la puerta. Sí, ya lo arreglé, sí, es cierto. Ya me está queriendo hacer trampa. Vaya, la otra. Vaya, la siguiente. Fifth. La seven. Siguiente. Seven. La second. Siguiente. Second. Siguiente. 13. 13.
La siguiente. Sixth. 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 Third. Third. Pero la primera, ¿verdad? Sí, la primera. Third. Eleventh. Eleventh. Ninth. Fourth. Fourth. Twelfth. Twelfth. Fourteenth. Fourteenth. Vale, esa es la primera, ¿verdad? Ahora la segunda. We throw the number. Y ahí como hay que ver los, hay que ver lo que falta o cómo. Ajá, creo, sí, creo que sí. No, el número ordinal de esos números, vamos a poner. 14. Ah, y hay que escribirlo ahí. Sería, ajá, sería el 14. El 14. Con el sería, TH, ¿vean? 14 no. TH. No. Sería así, porque ahí tiene el TH. Sería de ponerlo sin el TH. 14. Pero hay que escribirlo, ¿verdad? Ajá, pero ¿cómo se escribe el número? ¿Cómo se llama? 14. Sí, tendría que poner el TH, porque es como abreviado. No, porque ese TH que aparece, o sea, tenemos que ponerle el número ordinal. Aquí están los cardinales. Los... Aquí están los números cardinales. Hay que ponerle el número ordinal, el común, el normal. Vaya. Sería 14. Vaya, está bien. El siguiente. El otro sería. Sería el 10, ¿eh? 10, ajá. Bien. Ten, ¿verdad? Sí. Second sería 2. 2. ¿Cómo se escribe? TW, vea. TW. Pero es que usted lo está escribiendo como en letras o como. Sí. Y yo no. Yo en números. Ah, de verdad. Ya me confundí. Ay, yo no sé. Te puedo escribir ordinal. O el número ordinal. Ah, bueno. No sé. Yo en letras lo estaba escribiendo. Bueno, entonces tiene que ser con el número, uy, que hice. ¡Ah! Me salí. Ya está haciendo trampa, ya vio. Me salí, espérame. Ah, no, ya estoy aquí otra vez. Uy, ojalá que no me haya borrado lo que hice. Espérame. Ah, no, aquí está. Es que, ay, no sé qué me pasó. Ah, aquí está. Yeah. Es lo mismo. Vaya, ya terminamos. Sí. Ahorita lo vamos a mandar. Por eso estamos platicando. ¡10 de 10! Ya me lo dije. Sí, nos sacamos 10 de 10, Magdalena. Excelente. Somos buenas estudiantas. Vaya. Hasta ahí todo se ve bien, teacher. Quiero preguntarle, espérame ya que está aquí. Ay, no, aquí lo tengo. Aquí. La forma correcta de decir el 3 en ordinal, porque el ordinal es este, el third, que termina con D. Pero 3 se termina con TH. Únicamente third es para 3, pero ajá, para 13 es 13th. Es que eso es lo que necesito que me ayude, porque yo al final la forma de cómo pronunciarla no la puedo hacer muy bien. Perfecto. Sería 13. Tiene que sacar un poquito
la lengua para pronunciar la TH. Thirteen. Thirteen. ¿Y el 3? ¿El 3 ordinal? Third. Y entonces, todas los ordinales, digamos, que a partir del third, es fourth. Fifth. Sixth. Excellent. Seventh. Excellent. Eighth. Ninth. Nine. Excellent. Tenth. Tenth. Good job. Okay. Eleven. Eleventh. Eleventh. Eleven. Eleven. Twelve. 12. Excellent. 13. 13. 14. 14. Excellent. 15. 16. Good job. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Y ahí 20. Comienza otra vez. 21st, 22nd, 23rd. 24. Y para decir 30th. O sea, 30. 30. Y entonces, y ahí empezamos otra vez. 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th. Ah, ok. Entonces es el 30, no lo podía pronunciar. 30th, 31st, 32nd, 33rd, 40th, 50th. Ah, okay. 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 Bueno. Okay. ¿Ya está? Teacher, me calificó mal porque no le puse completo los en el caso. Okay. En el caso de 30, 40 y 50, maestro. ¿Cuál es el número? 30, 40, 50, 60, 70. 30, 30. 30. 30. 40. 40. 40. 40. 40. 50. Excellent. 70. Excellent. Teacher, en la segunda, en el segundo ejercicio de completar, ahí creo que fallé porque yo le ponía el anterior, digamos, si me daba 14, yo le ponía 16. Y tenía que completarlo con lo... Bueno, pero no se preocupe. ¿Qué tal fue en la primera parte? Con el listening. En la primera, solo un error tuvimos en la... En la tercera. Ok. Era 12. Era décimo, 10. Le puse 12. Pero igual me dio falla, no me dejaba escuchar.
Yo la primera parte salí bien, teacher, pero la segunda salió mala toda, porque no le puse completo los números. Aunque okay, yo creo que lo entendimos mal, teacher, porque yo sí le puse completo el nombre, pero igual me salió mal. O sea, no le dio. Pues sí. Ajá, como que fallamos ahí en entender la dinámica del ejercicio. Segunda parte me indican, ¿verdad? Ajá, de completar, ¿sí? Dice, complete the box, write the ordinal number. ¿Qué debíamos colocar entonces? Yo creo que era, si ponía 14, era 14 TH. Uh-huh. 10, 10 TH. La 20. Y pusimos el consecutivo. Ajá, nosotros pusimos. Número y abreviación. Ajá, número y abreviación, cabal, y nosotros lo pusimos escrito un anterior. Es que seguí. Ajá. Bueno, la próxima. Pero ya, ya más o menos, ya saben la abreviación y cómo es que... Sí. Ok, y las variaciones, sí. Por ejemplo, del 1 al 5 es diferente. Cambia hasta el 1 hasta el 20 y de ahí del 20 comenzamos de nuevo. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 30, feria. Sí. No le entiendo a este. ¿A cuál? Juan, dice Juan. 30 o es 13? ¿Qué número? ¿Cuál número? Perdón. 30. ¿Ve? ¿30 o 13? Esto en eso estoy, o sea, si es 13 o 30. 30. Vale, o 14. 13. 14. ¿Ah? Si es 13, es 13. Si es 30, 13. Es 30. Ah, ok. Ya hay que hacer estos números ordinales. Bueno, lo vamos a poner ahí. Okay. I'm checking the grades. Okay, we have good grades. Excellent. We have the majority has 10. Very good. Muy bien. Tenemos muchos días en la evaluación. También tenemos 9. Muy bien. Okay, creo que hemos comprendido muy bien los números. Okay, ahora vamos a tener una pequeño ejercicio, ok, utilizando siempre la misma estructura. Do you know how is this? Ordinal number.
Mr. Samuel. Thank you. Thank you, Miss Carolina. You ready to start? We have 12. Dice, aquí no lo entiendo. ¿Perdón? No lo entiendo aquí, o sea. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vaya, tiene que, si está en el chat de Zoom, puede clicar donde dice Quizzes Join. Es el último link. Si no, copia en su celular o en su computadora esto donde dice joinmyquiz.com. Después le va a pedir el número de ingreso, que es esta, dice 098448, y después coloca su nombre. Porque ahí dice, si debe estar, no me da nada. ¿Perdón? Porque aquí dice que le debe estar, si le doy a estar, no me da nada. Que es, yo estoy compartiendo la pantalla. Ah. Ok, ahorita. Ahorita vamos a iniciar entonces. Tenemos 15. Let's start right now. Ah. Going to practice the ordinal numbers. Marco. Hey, Mr. Ricardo, almost finishes. Mr. Josue. Ms. Elsa. So far, so good. Okay. Thank you.
La otra. He almost finishes. Samuel too. Miss Sonia, she already finishes. Okay. Muy bien. Oh, teacher, digo con todos los poderes. Ok, top. Vamos a ver. Tenemos el top 10. Miss Elsa, Mr. Samuel, Mr. Nicholas, Mr. Alexander, Mr. Edgar, Mr. Erickson, Mr. Juan Rivas. I don't know who is number 4. Third, Miss Brenda. Second, Miss Sonia. Good job. And the winner, it is Mr. Ricardo Alvarez. Good job. Okay, let's see. For example, en inglés los ordinal numbers pueden utilizarse para indicar lugares en una competencia. True or false? True. True. En inglés true. Los ordinal numbers true. Para indicar el día de una true. Pelea. True. True. Okay, en inglés. Además, se puede indicar el año de una fecha con los ordinales. Oh. Okay, false. Okay, four. En inglés, segundo se dice. Second. Second. En inglés, second. Primero se dice. First. 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 En inglés, cuarto se dice. Fourth. Fourth. Okay, tercero. Third. Good job. Third. La terminación de segunda es. Second. Nd. 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 La terminación de primero es. S.
S-T. Good job. Then, en inglés, la terminación de sexto es... T-H. En inglés, la terminación de 20... T-H. S-T. S-T. Good job. Ok. Muy bien. Excelente. Tenemos muy buenos resultados. In the ordinal number. Ok, vamos a tomar la última asistencia de esta noche. Y como saben, tenemos el one by one. Y este día le corresponde a Juan José Cerón Quintanilla. Juan José Cerón Quintanilla. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Y Alexander Aaron. Present. Thank you. Present. Brenda. Present. Miss Carla Lizeth Amaya Castro. Present, teacher. Good job. Thank you, Miss. Carlos Alberto Segura Martínez. Present, teacher. Thank you. Miss Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Thank you, Miss. Edgar José. Present, teacher. Miss Elsa Merino. Present, teacher. Thank you, Mr. Erickson René. Present. Mr. Ever Giovanni Ortiz. Present, teacher. Miss Heidi. Present. Mr. Jose Nicolás. Present, teacher. Bye bye. Teacher Josué Alexander. Present. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Maritza Reyes López. Samuel Isidro. Present, teacher. Sonia Miriam. Present, teacher. Yesenia Emperatriz. Okay, Miss María Magdalena. Present, teacher. Thank you very much. Okay, well, today we practice a little bit about simple present. Estudiamos un poco sobre el simple present. Y también vimos los ordinal numbers. Okay, let's stop right here. Vamos a finalizar ahorita. See you tomorrow. Have a good one. And good night. Take care. Bye, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye.